gracia de Dios Padre, a María, la madre del Señor, a María, la esposa del Espíritu, alabanza, honor y bendición. A María, la hija de Dios Padre, a María, la madre del Señor, a María, la esposa del Espíritu, alabanza, honor y bendición. Nos vamos a reunir con mucha alegría en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Esta Santa Eucaristía la quiero celebrar orando por la salud de Monseñor Gonzalo Restrepo, arzobispo de la Arquidiócesis de Manizales. Orar por su pronta recuperación, por nuestro pastor tan querido de nuestra ciudad y de esta arquidiócesis. También oramos por todos los que nos están observando por los distintos medios, a quienes nos ven en UNE TV, canal 218, canal TV Familia en toda Venezuela. Este canal también lo pueden ver en Colombia a través de Claro TV, canal 906, DirecTV, canal 117, Movistar TV, canal 132. A todos los que nos escuchan en todo Colombia a través de Radio María, un gran saludo. En Medellín a través de Amén Radio. En Aguadas Caldas, a quienes nos ven a través de Teleaguadas. Y a todos los que nos ven en las distintas redes sociales y por todos los países que a través del internet nos observan. Oramos también en este mes de julio y en esta semana y en este día que estamos preparándonos para el 16 de julio que se aproxima. Ya el próximo lunes va a ser las fiestas de la Virgen del Carmen. Oremos por todos los conductores. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros. Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Como estamos en esta semana de las novenas de la Virgen del Carmen, vamos a tomar del común de la Santísima Virgen María. Oremos. Oh Dios, que elegiste como madre del Salvador a la bienaventurada Virgen María,
singularmente bendita entre los humildes y los pobres. Concédenos que siguiendo sus ejemplos, te tributemos el homenaje de una fe sincera y en ti pongamos toda nuestra esperanza de salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Oseas. Así dice el Señor: Israel, conviértete al Señor Dios tuyo, porque tropezaste por tu pecado. Preparen su discurso, vuelvan al Señor y díganle: perdona del todo la iniquidad, recibe benévolo el sacrificio de nuestros labios. No nos salvará Asiria, no montaremos a caballo, no volveremos a llamar Dios a la obra de nuestras manos. En ti encuentra piedad el huérfano, yo curaré sus extravíos, los amaré sin que lo merezca, mi cólera se apartará de ellos. Seré para Israel como rocío, florecerá como azucena, arraigará como el Líbano. Brotarán sus vástagos, será su esplendor como un olivo, su aroma como el Líbano. Vuelven a descansar a su sombra, harán brotar el trigo, florecerán como la viña. Será su fama como la del vino del Líbano. Efraín, ¿qué te importan los ídolos? Yo le respondo y le miro. Yo soy como un ciprés frondoso. De mí proceden tus frutos. ¿Quién es el sabio que lo comprenda, el prudente que lo entienda? Rectos son los caminos del Señor. Los justos andan por ellos. Los pecadores tropiezan en ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi boca proclamará tu alabanza, Señor. Mi boca proclamará tu alabanza, Señor. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Mi boca proclamará tu alabanza, Señor. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Mi boca proclamará tu alabanza, Señor. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Mi boca proclamará tu alabanza, Señor. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Mi boca proclamará tu alabanza, Señor. Señor de señores, gloria, aleluya. Rey de reyes, Señor de señores, gloria, aleluya. Cristo, príncipe de paz, gloria, aleluya. Cristo, príncipe de paz, gloria, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: miren que los mando como ovejas entre lobos. Por eso, sean sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Pero no se fíen de la gente, porque los entregarán a los tribunales. Los azotarán en las sinagogas y los harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando los arresten,
No se preocupen de lo que van a decir o de cómo lo dirán. En su momento se les sugerirá lo que tienen que decir. No serán ustedes los que hablen. El Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Los hermanos entregarán a sus hermanos para que los maten. Los padres a los hijos. Se les rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Todos se odiarán por mi nombre. El que persevere hasta el final se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Porque les aseguro que no terminará con las ciudades de Israel antes de que vuelva el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hijos míos, estamos muy contentos en esta semana de las novenas de la Virgen del Carmen. Yo soy el padre Hilder Andrés Gómez López de la Arquidiócesis de Manizales, la parroquia que en este momento estoy acompañando, una parroquia muy hermosa, es la parroquia Nuestra Señora del Carmen, en el barrio El Carmen, acá en la ciudad de Manizales, Colombia. Para que se animen de otros países a visitarnos acá en la ciudad de Manizales, que es la ciudad de las puertas abiertas. Bueno, estamos muy contentos, se aproxima esa gran fiesta de la Virgen del Carmen, patrona de los conductores acá en Colombia, patrona de nuestros corazones. Este 16 de julio, en toda la Iglesia Católica, en nuestra liturgia de la Iglesia Católica, se va a celebrar esta gran fiesta de la Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmen. Y que en muchos países le celebramos con mucho amor. Recuerdo, les comparto, también fui párroco en Chile, estuve en una parroquia, y allá en Chile la Virgen del Carmen es patrona de Chile y patrona de las Fuerzas Armadas en Chile. Por eso también aprovecho y felicito a los chilenos que van a celebrar también estas fiestas allá en Chile el próximo lunes, su país en su fiesta patronal. También hace poco se celebró la Virgen de Chiquinquirá, el lunes pasado, en todo Colombia, porque ella es la patrona, la Virgen de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, es reina y patrona de Colombia. También la celebran en Venezuela, también felicitaciones a nuestros hermanos de Venezuela, que celebraron las fiestas el lunes pasado de la Virgen de Chiquinquirá. Qué hermoso poder celebrar a la Virgencita María, por eso tomé el común de la Santísima Virgen María. Allá en Chile, que lo celebran con tanto amor. Acá los colombianos, hay caravanas. El próximo lunes vamos a observar muchas caravanas. También, patrona de los pesqueros, allá en Cartagena, en la costa, en todos los pueblos costeros, celebran en botes, llevan la Virgen María. Es una tradición muy hermosa. Estos días estamos rezando el Rosario de Aurora en mi parroquia a las 5 de la mañana. Rosario de Aurora. ¿Qué es rezar el rosario? Es dar testimonio público de nuestra fe por las calles. No perdamos esas lindas costumbres, esas lindas devociones. Qué hermoso orar dando testimonio de nuestra fe y hacerle ese homenaje a la Virgen María. Por eso quiero invitarlos, a los que les quede fácil acercarse a la parroquia Nuestra Señora del Carmen acá en Manizales o a la parroquia más cercana de tu ciudad, visita a la Virgen del Carmen, lleva el escapulario para que el sacerdote te bendiga el escapulario y te imponga el escapulario. Es una historia muy hermosa de la Virgen del Carmen. Eso se remonta ya desde el Antiguo Testamento, allá desde el año 2300 antes de Cristo, con el profeta Elías y su discípulo Eliseo, que subieron hacia el Monte Carmelo, actualmente Palestina, entonces el sector de Tierra Santa. Iban al Monte Carmelo a orar, a pedirle que llegara la lluvia, porque había una gran sequía y durante 7 veces, en 7 oportunidades subieron, y en la séptima vez, como lo presenta el libro, primer libro de Reyes, apareció una nube pequeña que venía del mar y llegó el agua. Fue un milagro
Y la gente empezó a visitar ese sector del Monte Carmelo. ¡Qué hermoso! Luego ya la gente fue en peregrinación, como lugar de meditación. Fueron hombres ermitaños a sacar tiempo en sus vidas y a entregarse a la oración. Se convirtió en un lugar santo, un lugar sagrado. Y oraban. Monte Carmelo como lugar de las flores, de las flores. Luego en el tiempo, esos hombres que se volvieron ermitaños pusieron el nombre de carmelitas. Creció esa devoción. Y le pusieron, construyeron una capilla, un templo, y le pusieron Nuestra Señora del Monte Carmelo. Del Monte Carmelo, qué hermoso. Entonces, es de alegría, ¿no? Es una bendición. ¿Cómo creció esa devoción? Por eso felicito también a nuestros hermanos carmelitas, los religiosos, también en estas fiestas, ya para el 16. Luego, en el año 1235, siglo XIII, por la violencia en ese momento, había guerras con musulmanes, los carmelitas tuvieron que viajar hacia Europa. Antes de viajar, cuenta la historia que se manifestó la Virgencita y que ella iba a ser estrella del mar, que los iba a acompañar. Viajaron a Europa los carmelitas y promovieron esa devoción a Nuestra Señora del Monte Carmelo. En Inglaterra, un 16 de julio, era un domingo, 16 de julio de 1251, el superior general San Simón Stock estaba orando y se le manifiesta la Santísima Virgen María con vestidos cafés, marianos, y le entrega algo muy hermoso, le entrega el santo escapulario, le regala el escapulario. Y la Virgen le promete que quien lleve el escapulario puesto en la hora de la muerte, lo libraré del fuego eterno. ¡Qué hermosa promesa! Y lo que una madre cumple, se realiza. Esas palabras de una mamá se van cumpliendo porque una mamá sí cumple. ¡Qué hermoso que llevemos el santo escapulario! El escapulario no es un amuleto, no lo llevemos como un amuleto, llevémoslo como signo de fe, es un sacramental que nos ayuda a crecer en la fervor, en la devoción a la Virgen María. Llevemos el escapulario. Podemos también imponerle a los carros. ¡Qué hermoso! Por eso felicitaciones a todos los amigos conductores, tanto en sus carros, coches, en las motos, bicicletas, todos que conducen, que sea la Virgen María que los acompañe mientras van conduciendo. Los conductores, este próximo 16 de julio, le hacen homenajes, caravanas por todo el país de Colombia. En otros países les hacen también celebraciones. En España les hacen unos homenajes a la Virgen del Carmen. En Chile hacen procesiones y homenajes a la Virgen del Carmen como patrona de Chile. ¡Qué hermoso! Por eso felicitaciones a todos los devotos de la Virgen del Carmen. Y los espero que el 16 de julio los animo a que vayan a la Eucaristía a recibir el escapulario. Acá en la ciudad de Manizales, la parroquia Nuestra Señora del Carmen, estamos organizando una gran caravana y procesión desde el sector del Triángulo, domingo 15 a la 1:30 de la tarde. Los espero, los que nos están escuchando acá en la ciudad de Manizales, que nos acompañen. A todas las parroquias que llevan esta advocación, felicitaciones a sus párrocos. Enamorémonos de la Virgen María y dejemos que el Espíritu Santo actúe en nuestras vidas. Hijos míos, la Virgen María nos conduce hacia su Hijo Jesús. Es María que nos muestra la salvación. María es la puerta de entrada hacia su Hijo Jesús. Hijos míos, qué hermoso que cuando lleguemos al cielo, Jesús nos diga: he escuchado tanto de ti. Y nosotros le preguntemos: Jesús, ¿y cómo sabes de nosotros? Es que mi madre mantiene hablando de ti. María, desde el cielo, habla de nosotros, porque nosotros, acá en la tierra, promovemos su amor por ella. A la Virgen del Carmen la quiero y la amo. Qué hermoso, porque saca las almas del purgatorio. Ella hace esa promesa.
Claro que llevemos ese escapulario, pero viviendo también una vida virtuosa, confesados, agradando a Dios, comulgando, viviendo y celebrando nuestra fe. Así tenemos que llevar ese escapulario. No convirtamos ese escapulario en un objeto de adorno, no, es un signo de fe y profesar nuestra fe. Los esperamos el 16 de julio, este próximo lunes, en todas las parroquias donde tengan esa hermosa advocación. Qué hermoso tener fe y qué hermoso celebrar en este caminar con la Virgen María. Tarea, rezar el Santo Rosario. Familia que reza unida, permanece unida, recen el rosario. Hagan un altarcito, un mantel, una imagen de la Virgen del Carmen, unas flores, recen con sus hijos. No perdamos esas lindas costumbres que nos ayudan a crecer en la fe. Que Dios los bendiga. Que la Virgen del Carmen, este próximo lunes que se acerca y que estamos en las novenas, en mi parroquia y en todas las parroquias del Carmen estamos celebrando las novenas, nos estamos preparando para ese gran momento, para que los feligreses nos acompañen. Los esperamos. Que Dios me los bendiga. Amén. Amén. Sangre del Señor. Esto es mi cuerpo que ha sido entregado. Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acoge, Señor, estas ofrendas que manifiesta nuestro filial servicio, para que al celebrar la obra de la caridad inmensa de tu Hijo, seamos confirmados en el amor a ti y al prójimo, a ejemplo de la bienaventurada Virgen María. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo Señor nuestro. Porque unidos en la caridad celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección y con firme esperanza anhelamos su venida gloriosa. Por eso, con los ángeles y arcángeles, cantamos sin cesar. Santo, 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 santo el Señor. Sana, oh sana, oh sana, los santos.
cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad, cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo de Manizales, Monseñor Gonzalo Restrepo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, en la advocación de Nuestra Señora del Carmen en estas fiestas que se aproximan, San José, su esposo, los apóstoles, nuestra santa colombiana, la madre Laura, nuestro beato caldense y pacoreño Esteban Maya, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Amén. Llenos de fe, vamos a rezar el Padre Nuestro, orando por cada uno de los televidentes, por los enfermitos, en clínicas, hospitales. Quiero encomendar también a Monseñor Gonzalo Restrepo, arzobispo de Manizales, por su pronta recuperación y por todos los que están de pronto sin familia, hogares destruidos. Oremos por las familias para que estén bien constituidas en el nombre del Señor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Oh, Cordero, Cordero. Y con tu espíritu, Padre. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, oh, Cordero, Cordero. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos tu paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hoy, Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte. Jesús, con tu poder puedes sanarme. Hoy, Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte. Hoy, Señor Jesús, con tu poder puedes sanarme. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Dame de tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal. Toca el corazón para alcanzar la santidad. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Dame de tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal. Toca el corazón para alcanzar la santidad. Oremos. Concédenos, Señor, a tu iglesia, fortalecida por la gracia de este sacramento, recorrer con alegría las sendas del Evangelio.
mientras alcanza la bienaventurada visión de la paz, de la cual la Virgen María, tu humilde esclava, ya disfruta de la eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Consagrémonos a la Virgen María en este mes de julio, en esta semana que estamos en las novenas de la Virgen del Carmen. Oremos por todas las parroquias que tienen esta hermosa advocación, por sus párrocos, por sus comunidades, por los grupos apostólicos, por todos los movimientos. Pidámosle para que la Virgen del Carmen les traiga bendiciones, por todos los países que tengan esta advocación como patrona. Acá en Colombia, patrona de nuestros conductores, en la costa, acompaña a todos los que van a la pesca, llevan a la Virgen, es tan hermoso también allá en la costa, llevan a la Virgen en sus botes y les hacen homenajes. ¡Qué hermoso! En Chile, felicito allá en Chile a todas las personas que son devotos a la Virgen del Carmen, a ese hermoso país que tienen como patrona a la Virgen del Carmen, a las Fuerzas Armadas, a todos. Celebremos este próximo lunes 16 de julio con amor, rezando el rosario y con fervor. Nos consagramos, oh Señora mía, oh Madre mía, yo te ofrezco enteramente a vos y en prueba en filial afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, Madre Bondad, guardarme y defenderme como hijo y posesión vuestra. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Corazón de María, sed la salvación mía. A todos, muchas bendiciones. Gracias por acompañarnos a través de estas redes sociales. Y qué bueno que difundamos esta alegría de la Eucaristía a través de estos medios de comunicación. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca sobre ustedes. Amén. En la alegría del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios los bendiga. Gracias, Padre. María de Nazaret, María me cautivó, hizo más fuerte mi fe, por hijo me adoptó. A veces cuando me pongo a rezar, en mis pensamientos vuelvo a soñar, y con sentimiento empiezo a cantar, María de Nazaret. La Virgen a quien Dios Padre eligió, por Madre del Hijo Santo de Dios. María que nos conduce al amor, María de mi Señor.